sería ninguna, ¿eh? ¿Ah? Sorpresa, que sorpresa no sería ninguna. Porque si Pizzi mantiene la idea futbolística, que es más o menos la que tenía Matosa, porque siempre va al frente, puede ganar cualquiera, Alex. Puede ganar cualquiera, no estoy de acuerdo contigo. ¿No? O sea, América tiene que ganar. América puede ganar cualquiera. Estoy optimista con tu América, no te enojes. No, pero el América, o sea, ¿cómo para dices mí que no pueden empatar? Tendría que ganar. No el América ganar. Por partido tiene mínimo que meter 3 goles. ¿Cómo dices que León no puede ganar? Si mañana para, rueda la pelota, ¿cómo para que no puede ganar? Para mí es favorito el América mañana. Bueno, es otra cosa, pero de que puede ganar. Yo creo que va a ganar el América. Ah, no, bueno, ya me lo estás cambiando. Sí puede ganar el León. Claro que puede. Yo creo que no va a ganar el León. No, pero puede ganar. Ah, sí, puede ganar y puede empatar. Okay, no, pero qué gusto que podamos tener 2 equipos y 2 técnicos. No, sí, sí, yo te lo hablé. No, sí. Y seguramente con estos 2 estilos de técnicos vamos a ver muchos goles mañana. O sea, tú dices la obligación la tiene el América porque trajo a Matosa, porque trajo muy buenos jugadores. No, bueno, porque 25 millones. Porque es un super equipo, porque es un trabuco de equipo. Porque es el campeón del fútbol mexicano. Son los galácticos del fútbol mexicano. No. Tampoco los galácticos. Adjetivos no, porque se enoja Matosa. Dijo que no. No, no. Es un trabuco. Es, y hace un, bien. Es un trabuco de favoritos, equipo. ¿No? También se va a enojar. O a ver, Pérez, tú le puedes llamar como quieras. A ver, le nombre lo que quieras. Le hago la las pregunta. Exigencias en América, usted perdón. Sabe, usted sabe. Las exigencias. ¿No fuiste a Copa? ¿Cómo? ¿No fuiste a Copa? No he ido a Copa. Las exigencias en América es, como tú lo dices, y estoy de acuerdo contigo, es de ganar. Y claro, tiene que ganar. A ver, ahora, agrégale también, ahora, ahora lo que dice Fabián es muy cierto. Es un partido en el cual puede ganar cualquiera. Yo también lo dije. No, sí, también, bueno, perdón, Estaban abriendo el paraguas muy temprano para el América. Lo que pasa, no, regálenme algo, por favor, díganme algo. Mañana tiene que dar un golpe de autoridad al América venciendo a León. Me extraña. Él también jugó fútbol profesional. Ay, o sea, nosotros porque no jugamos no podemos tener no, Ale, pero estamos dando nuestro punto de opinión que puede ganar cualquiera porque ambos conjuntos tienen argumentos. Porque tienen no jugamos no podemos dar nuestro opinión. Y tienen argumentos, Alex. Para poder ganar. Para mí, no van a empatar. Uno de los dos va a ganar. Pero es abierto para mí. A mí no me gustan los empates. Sé buen anfitrión, deja que hable tu invitado. A ver, Luis, por favor. No, no. Yo lo único. A ver, adelante, Luis. No. Lo único que digo es de que puede ganar cualquier equipo, pero las exigencias y el que tiene el compromiso de ganar es las Águilas de la América. Exacto. O sea, el que tiene el compromiso de ganar. Les hago una pregunta, porque me decías. Tal vez. Me decías, Luis, la obligación siempre existe en América. Pero es que tiene. Ganar. Tiene mucho por qué el adjetivo de ganar. Les hago la pregunta. Luis, ¿para qué contrató el América a Matosas? Para ser espectacular. Entonces, tiene que ganar. Tiene que gustar. Puede ser espectacular. Pero yo no. Pero lo que dice Juan Carlos es muy cierto. Perdón, Luis, adelante. Sí. Yo no es que no estoy de acuerdo, no es que no esté de acuerdo con eso, con lo que dices, que tiene que ser espectacular América. Claro que debe ser, las formas en el equipo de las Águilas ya cuentan. No, bueno. Sí, lo sabemos porque Matosas cuando llegó sus primeras palabras fueron necesita es ganar en este equipo me van a contar las formas Pirri, y necesita ser primer lugar general y también necesita ser el equipo que más necesita romper los récords, es así de fácil. Romper récords, Peralta o que Benedetto ser salga goleador. Bueno, sí, pero de eso a que pase, pues bueno. Claro, es que eso es a lo que voy. Lo que dice Luis, o sea, la exigencia en América, todos estamos claros de cuál es la exigencia en América. Estamos claros de que América tiene que buscar el título. Estamos claros de que mañana en el Azteca, América pretenderá ser espectacular y buscar el arco contrario. Y la gente piensa que va a poder hacer 3 o 4 goles. Tiene enfrente un gran equipo. No. A ver, decía por ahí Seneca, el freno de oro no hace mejor al caballo. O sea, por más que tú saques la chequera, por más que tú saques la chequera, por más que tú le pongas oro a tu plantel, si el plantel después no lo traduce en lo futbolístico y no corre, como bien lo dijo Matosas, ¿sí?
Aquí hay que matarse sin pelota y con balón. Entonces, Rubén no te cree mucho. No, bueno, no, espérame. Mira, una cosa. Si el equipo, si América tú lo puedes bañar en oro, compraste a uno, gastaste 25 millones de dólares. Pero ¿por qué te da miedo decir que es un super equipo? Eso no lo hace mejor. ¿Por qué te da miedo decir que es un super equipo? ¿Y por qué te da miedo? Es un super equipo. ¿Y por qué te da miedo? Es un trabuco de equipo en América. ¿Y por qué te da miedo que te explique con manzanas? No, bueno, al contrario, te agradezco. Yo te explico con manzanas. Filósofo. Yo te explico con manzanas. El filósofo te explica con manzanas. ¿Tú conoces al América? Déjame terminar. Eso, espérame, rápido. Te explico con manzanas y después yo te contesto para que veas que no me da miedo lo que tú quieras. Sí. El hecho de que América haya gastado 25 millones de dólares no lo hace campeón ya de inicio. Y mañana no lo hace ganar sobre León. Yo dije, lo hace campeón de inicio. No, ¿me escuchaste decir eso? No, dijiste. Es un super equipo. Tiene que ganar eso mañana. Sí, es un super equipo. Trabuco. ¿Tú conoces al América? ¿Podrá? Ustedes fueron en el América. Vamos a ver si puede. Sí. 25 millones de dólares invertidos. Una plantilla. El equipo campeón no tiene la obligación de mañana dar un golpe de autoridad y demostrar que es el trabuco y el equipo a vencer del fútbol mexicano. Ya estás defendiendo a Mohamed. Te contesto eso. Eso América siempre lo tiene que hacer. ¿Ya viste? Sí. Pero agrégale que tiene que ser espectacular. Eso es otra cosa. Exactamente. Al frente tiene un rival muy digno. Tiene un rival muy digno. Tres goles por partido. Esta, la del Caralibro. ¿Podrá Gustavo Matosas debutar con un triunfo ante su ex equipo? Leonardo Ortiz dice, lo hará y será contundentemente. ¿Ven? Tiene las armas suficientes para poder sacar esta victoria y por lo menos unos 12 partidos más. La gente está ilusionada, nuestros panelistas no se ilusionan con América. Rubén Rodríguez, sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podrá Gustavo Matosas debutar con triunfo ante su ex equipo? Es lo más probable. Sería un fracaso no iniciar con un triunfo con el plantel.